trabajo, les damos la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor ingeniero Jaime Campbell y al doctor ingeniero Ruiz Díaz. Inspecciones de respecto a estructuras que, según se nos comentó por la gente del lugar, digamos, habían resultado con problemas. Esta visita, ahí está indicado, la hicimos precisamente entre el día viernes 11 y el lunes 14 de abril, lo cual corresponde más o menos a 10 días después del terremoto. Y fue auspiciada o fue apoyada para que la pudiéramos realizar por la Fundación, por el Departamento de Ingeniería y Obras Civiles y por la Fundación INVEC. El sismo fue el 1 de abril de este año. Fue a las 20:46 horas, eso me imagino que ya todo este conocimiento totalmente público. El epicentro, más o menos indicado, con coordenadas, eso no tiene ninguna relevancia, nadie anda con las coordenadas en la cabeza, pero sí, uno puede ubicarse porque es más o menos a mitad de camino entre Arica y Iquique, que están distanciadas algo así como 200, 250 kilómetros, a mitad de camino hacia la costa, ¿no? en el mar. Ah, la profundidad, y aquí hay divergencia. Fue de 38,9 kilómetros según el Centro Sismológico Nacional y de 20 y algo kilómetros según el USGS, que es el Servicio Sismológico y Geológico de Estados Unidos. El tipo de falla es un tipo de falla inversa entre placas. Para aquellos que no saben bien, las fallas sísmicas son básicamente tres tipos, aunque hay más clasificaciones o subclasificaciones. Las fallas transcursivas, que son las típicas de San Andrés, que en donde las dos placas avanzan en sentido contrario, pero en el mismo plano, horizontal. La falla normal, que es cuando dos placas se encuentran, pero en realidad el movimiento se produce separándose. Esa es la falla normal. Y la falla inversa, que es la que regularmente provoca los sismos a nivel nacional, es una falla en donde hay dos placas que se encuentran, pero una se mete debajo de la otra. Que es el caso de los sismos que tenemos regularmente en Chile, aparte, por supuesto, del otro tipo de sismo que hay en Chile, que regularmente se llama intraplaca, o sea, son sismos en donde la placa misma por dentro se rompe. En general, según las mediciones, ahí yo no tengo idea cómo lo hacen los sismólogos, esta información que estoy hablando yo básicamente sismólogo, estiman que el movimiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana fue entre 6 y 7 metros, más o menos. Eso no significa que una ciudad, por ejemplo, que se haya movido 6 metros, ¿sabes? Porque estamos hablando del movimiento relativo entre las placas. Después, cuánto se movió la ciudad eventualmente, estamos hablando de centímetros, pues. La zona afectada, esto también es información más o menos general que ustedes deben conocer de lo que han visto o de lo que vieron en su momento en las redes y en la información de las agencias públicas, digamos. Las zonas afectadas fueron básicamente el norte grande de Chile, lo cual comprende región de Arica-Parinacota, región de Tarapacá, que corresponde a Iquique, región de Antofagasta, aunque en mucho menor grado, el sur de Perú, también en bastante menor grado, y el poniente o el oeste de Bolivia. ¿Cuánto ha afectado? 7 muertos y alrededor de 200 heridos. Ahí esos valores ya de los heridos evidentemente son más difíciles de mensurar, porque qué es un herido y si se reporta o no se reporta, y aproximadamente 9.500 viviendas dañadas según el MIMBU, a una estimación unas semanas después del evento. De esas 9.500 viviendas dañadas, doy el dato, según lo que se estimó en ese mismo catastro, alrededor de 9.400 fueron en justamente Iquique, Pozo Almonte, Alto Hospicio, digamos, esa zona, Huara, que es justamente la zona que visitamos con Don Luis en su oportunidad. Más o menos 22.000 damnificados, también en este caso lo mismo, la gran parte de esos damnificados corresponden a las comunas de Iquique y de Alto Hospicio. Hay más comunas pequeñas, Pozo Almonte, como digo, Guara, Pica, cerca, pero en realidad son comunas tan pequeñas que dentro del global, como porcentaje, tienen bastante poca relevancia en el total. Hubo interrupciones de servicios por varias horas o días, dependiendo del caso, agua, telecomunicaciones, ¿cómo se llama? Energía eléctrica, interrupción también, evidentemente, de servicios públicos, atención de colegios, de instituciones, y se reportó una alerta tsunami, que se transmitió al centro del Pacífico de Tsunami que queda en Hawái, pero que al final no tuvo efectos más allá de las costas nacionales. Lo que se reportó mayormente fueron olas que alcanzaron hasta 2 metros, 2 metros 20, ahí también depende de quién las mida, digamos, pero en las costas de inmediatamente adyacentes a la zona afectada, o sea, esto es Puerto Arica, Puerto Iquique, no mucho más. Para comparar, algunos datos para comparar, para contextualizar el sismo.
Yo aquí hago una pequeña comparación respecto de lo que ustedes están viendo, que tiene a Iquique en la primera columna, el Maule, que es lo que ustedes, por la generación a la cual pertenecen, tienen como más próximo y conocido en el tiempo, que es el sismo del 27 de febrero, y para los más viejitos, Valdivia, que corresponde al 22 de mayo del 60. Básicamente comparo algunos parámetros que se pueden o que es fácil de interpretar en la idea, aunque hay algún parámetro, este por ejemplo, que no se ha podido estimar en la práctica porque en ese tiempo no habían equipos, digamos, instalados en la zona. Pero la magnitud, para que vean, la diferencia porcentualmente no es muy grande, estamos hablando de magnitud Richter, 8,2, 8,8, 9,5, ese 9,5 por si acaso es estimado, porque los instrumentos a la fecha del terremoto de Valdivia no medían hasta 9,5, medían hasta menos. Entonces tuvieron que estimar la magnitud sísmica. Según tengo entendido, no me consta, digamos, pero según tengo entendido, los acelerómetros medían en ese tiempo hasta ciertas aceleraciones y el sismo sacó los acelerómetros del rango. Entonces no hubo forma de medir la aceleración máxima. Por eso también no hay información. Medidieron de Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos, pero para allá iba. Y hay una historia bien entretenida. Hay un profesor, que es el profesor Carmona, de San Juan, que trabaja aquí en la Universidad de San Juan, que en alguna oportunidad, conversando con él, personas de acá del departamento, él justamente estaba trabajando en Estados Unidos en ese tiempo con Hausner, que es uno de los padres de la ingeniería sísmica a nivel mundial, estaba haciendo su posgrado, y estaban instalando instrumentos en California. Y acababan de instalar un instrumento y el instrumento dando un golpe fuerte, digamos. Y Hausner dijo, aquí pasó algo en alguna parte, digamos, que es relevante. Y a las horas después llegan y se dan cuenta de que se reportó un sismo de intensidad gigantesca, digamos, en Chile, que al final resultó ser el más grande de la historia. Esto que sea aquí el más grande de la historia no significa que sea el más grande de la historia en términos absolutos. Ojo, es el más grande registrado. Pueden haber habido sismos más grandes antes en la prehistoria, digamos, de la ciencia, en donde no se hayan registrado, pero que se tenga información. Y por eso que de repente hay rankings que difieren. Acá en este ranking, en el ranking actual, digamos, Chile tendría dentro de esa lista de los 10 más grandes, por ejemplo, tendría 2 o 3, digamos, en la lista. Pero eso difiere porque resulta que depende de qué ranking estamos haciendo. Estamos haciendo el ranking de los terremotos más grandes medidos instrumentalmente, o de los terremotos más grandes que se tiene noción, digamos, porque hay historia, por ejemplo, no sé, hay un terremoto en Lisboa, antiquísimo, en el año 1700, que dicen que fue la escoba, y que hay figuras, por ejemplo, que muestran que los barcos del puerto están como arriba del suelo, digamos, y se estima, después hacen los sismólogos mediciones, con el longitud de fractura y qué sé yo, que estiman una magnitud, digamos. Pero miren la diferencia de energía, eso yo lo calculé porque se estima más o menos que la energía de un sismo se duplica cada 0,2 grados, ¿no? Entonces, estamos pensando en que si yo hago la diferencia, ¿no es cierto?, entre 8,8 y 8,2, ahí hay 0,6. Y 0,6, ¿no es cierto?, significan 3 veces que se duplica. ¿Sí? Sería más o menos 8 veces, bueno, está más o menos estimado, ¿no es cierto?, pero ahí estamos pensando que hay 6 veces más o menos de relación. Estoy suponiendo que el 1 es Valdivia, que es lo máximo que se ha medido la energía. Entonces, para que den ustedes una idea, o sea, 8,2 en Iquique y 9,5 en Valdivia, que se ve que es poquito en términos decimales, es 64 veces más energía. 64. Y es 5 veces más longitud de fractura. Los sismos también se miden, en la práctica, cuando hay un sismo que tiene mucha energía liberada, es porque es capaz de romper o de hacer deslizarse una longitud muy grande de falla. Entonces, el sismo de Iquique, por ejemplo, fue un sismo relativamente grande, entre los sismos en general, pero es pequeño entre los grandes, digamos, porque es un sismo que apenas logró mover 200 kilómetros, que es más o menos el frente entre Arica y Iquique, no mucho más. En cambio, el del Maule movió 640 kilómetros, o sea, como entre Santiago y Concepción, ¿no? Y el de Valdivia movió casi 1000, o sea, entre Santiago y Valdivia, ¿no? ¿Cuánto hay entre Santiago y Valdivia? Y Puerto Montt, 1000 kilómetros. Esa es la longitud de la zona de contacto entre las placas sudamericanas y Nazca, que el terremoto movió. No es que haya movido 960 kilómetros, sino que en el largo de zona de contacto de 960 kilómetros hubo movimiento relativo. Fuera de esos 960 kilómetros el movimiento fue mucho menor. ¿Okay?
Y las máximas aceleraciones, como les decía acá, para que también tengan una idea, el Maule se registró una aceleración máxima en Curicó de 471 milésimas de G, y en Iquique, en Pica, me parece que ese dato, 335 milésimas de G. En Valdivia no hay información. Acá en Maule, un detalle relevante, hay una medición que es más grande que esa, ¿verdad? Que fue en Maipú, en Santiago. Pero esa medición, según lo que dicen, estuvo afectada por una interacción sobre la estructura que estaba medio complicada. Parece que la estructura no estaba colocada, el acelerómetro no era muy competente para los fines que se estimaban y por lo tanto midió como 0,58, algo así. Y está más lejos del epicentro, mucho más lejos del epicentro que lo que está Curicó. Entonces, en definitiva, esa medición yo por lo menos acá la descarté, y en el informe que había que yo les contaba al principio de la Chile, sale indicado precisamente que había que tener cuidado con ese numerito porque podría estar desvirtuado. Bueno, y un último detalle, el terremoto de Iquique, a la fecha de hoy por lo menos, es el terremoto más grande registrado este año, en todo el mundo. Un poco de información sísmica, acá hay un dibujito que muestra más o menos cómo es el movimiento entre placas. Todo lo que ustedes ven para acá es la placa de Nazca, que es la placa que está en gran parte del Océano Pacífico, hasta la isla de Pascua más o menos. Y al norte llega como hasta Panamá, al sur llega como hasta la península de Taitao, me parece. Y la placa sudamericana, y aquí ustedes ven que la placa de Nazca se mete debajo, eso se llama subducción, cuando una placa se mete debajo de otra, y el movimiento es más o menos en promedio en esta zona del contacto de 6,5 centímetros por año. Entonces lo que pasa acá es que en esta zona particularmente, que ustedes ven marcada con ese óvalo, ¿cierto? Hace mucho tiempo que no había un sismo importante. Eso es lo que se conoce como brecha sísmica o laguna sísmica. El último sismo realmente importante en esta zona fue en 1877, que fue de 8,8, eso también se estima, por la longitud de la estructura y por la información que hay en la bibliografía. Habían habido sismos relativamente relevantes más al sur, sí, ustedes se tienen que acordar de lo de Antofagasta, lo de Tocopilla, más al norte también se tienen que acordar lo de Hilo, en Perú, pero en esta zona no había ocurrido nada. Entonces, desde hace muchos años que los sismólogos están esperando que aquí ocurra un sismo realmente grande. Ahora, el sismo que ocurrió en abril no es, aparentemente, según los sismólogos, el gran terremoto del norte que se llama, que se está esperando en esta zona, y que ha hecho que un montón de agencias mundiales tengan aquí instrumentalizado, y franceses, los franceses están asociados, me parece, con la Universidad del Norte, la Chile tiene su trabajo particular, los franceses también tienen algo instalado con la Chile, están los alemanes metidos también instrumentados en esta zona, creo que están asociados con la Universidad de Tarapacá, o sea, hay un montón de agencias del mundo que tienen instrumentalizada esta zona, porque están esperando que llegue el gran golpe, digamos, de un sismo de importancia mayor, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que la configuración de la zona, digamos, en cuanto a lo que está pasando. Esa línea que ven ustedes ahí es la trinchera, digamos, que es justamente la parte donde está la fosa, ¿no?, de Atacama. Algo de información respecto de lo que fueron los sismos previos al evento principal. Acá lo que pasó con la actividad sísmica del 2008 al 2014, más o menos, cada circulito representa un sismo. Y los círculos de color rojo representan sismos en la zona de contacto entre las placas. Y los círculos de color azul representan sismos dentro de la placa sudamericana o dentro de la placa de Nazca. Aquí es lo que ustedes están viendo acá. No hay ninguna relación entre el tamaño del círculo y el intensidad del sismo. Simplemente están enumerados todos. Me parece que de 4,5 para arriba, pues sí, o sea, la cantidad de sismos es realmente grande si pensamos que estamos hablando de menos de 10 años. Y acá, el mismo ejemplo, pero para de marzo a abril nada más. O sea, toda esta malla de puntos es la que representa lo que pasó de marzo a abril, y están representados con tres estrellas, una I y una I. El sismo principal, que es la estrella más grande, yo no sabría decir cuál es. Me parece que esa. ¿Sí? El principal precursor, que es el sismo más grande antes de, y la principal réplica, que es el sismo principal después de. Hay un esquema muy general del Centro Sismológico Nacional de la recursividad de sismos durante las semanas previas. El día 0 es el 1 de enero. Entonces aquí está más o menos el día 92, el día 92 que está ahí es el sismo principal. Y aquí está entonces el principal precursor, en el día 76. Que fue un 6,7. Ahí hay algunas diferencias, no todos tienen medido el mismo valor. De aquí, la misma figura de recursividad en cuanto al tiempo, en los días, desde enero, desde el 1 de enero en adelante, hasta fines de abril, me parece.
Pero en términos de la magnitud, y aquí evidentemente se ve que el sismo principal tuvo magnitud 8,2 más o menos, y que el principal precursor tuvo magnitud 6,7. La misma historia ahora, pero ex post, digamos, después del sismo principal. Ahí está el sismo principal de nuevo, y partimos del día 92, que es el sismo principal, para adelante, y tenemos aquí la principal réplica. Perdón, aquí la principal réplica. Aquí hay uno que se salta ese asunto. Pero a mí me da la impresión de que, como es el día siguiente, no lo consideran réplica. No tengo claridad al respecto. Lo último, acelerogramas del terremoto. Hay en la información pública son 4 acelerogramas. El acelerograma del hospital de Iquique, el acelerograma en un cerro que se llama La Cruz en Arica, el acelerograma en Pica y el acelerograma de Punta Patache, que es un puerto que está un poquito más al sur de Iquique. Aquí ustedes pueden ver las máximas aceleraciones, son acelerograma en dirección norte-sur, este-oeste y vertical. Se pueden apreciar ahí ustedes los valores de las máximas aceleraciones y el momento en que ocurre. Todo esto está evidentemente en porcentaje de G. Entonces aquí tenemos en definitiva que la máxima aceleración es 0.13 más o menos G, 0.12, 0.13 G. Y en el tiempo, porque ustedes también tengan una idea, si ustedes más o menos miden cuando empezó el sismo, que sería en el segundo 20 de este registro, y termina por acá en el 140, tenemos que el sismo duró 120 segundos, más o menos, un poquito más. Y el movimiento fuerte lo podríamos clasificar aquí alrededor en unos 50 o 60 segundos. Para los que están en antisísmica, ahí está el espectro. El espectro sísmico del acelerograma que está presentado ahí, los colores representan las distintas orientaciones. Los espectros regularmente después de la norma es un espectro que está idealizado, ¿no es cierto? Y estos espectros también eventualmente también se suavizan, regularmente sale una figura bien tiritona, digamos, y después con algunas técnicas numéricas se suavizan. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, que la máxima aceleración, según el espectro, o la pseudo aceleración, es de 0.45 de G. Para retener el número, digamos, porque después viene una comparación. El mismo acelerograma para el sismo, pero ahora tomado en Iquique, ¿no es cierto? Las aceleraciones son un poquito mayores. Lo de recién era Arica, que está un poquito más lejos del epicentro, ¿sí? Tenía aceleraciones menores. Aquí Iquique tiene aceleraciones un poquito mayores. 0.20 y tanto, me parece que veo, 0.30 y tanto. ¿Ah? ¿Ok? Y los espectros, de nuevo se empinan otro poco. El de recién tenía 0.42, me parece, como máximo. Aquí ya tenemos 0.7 casi, ¿ah? En sentido vertical, me decía. ¿Ah? Y en sentido horizontal, 0.68, digamos, algo así. ¿Ah? ¿Qué pasa con el sismo ahora en términos de la medición hecha en Punta Patache, que como digo es el sur de Iquique? Aquí el sismo aparentemente, digamos que un poquito más corto, tiene aceleraciones que de nuevo se reducen un poco, no son tan altas como las que teníamos anteriormente, el sentido vertical definitivamente es bastante bajo, y el espectro de nuevo baja bastante, no tiene mucha relevancia, y el espectro en Pica, que es el más crítico de todos, que tiene las máximas aceleraciones, ahí está 0.28 y 0.34, prácticamente las aceleraciones máximas. Aquí además se ve más o menos clarito, ustedes, los que están en antisísmica, pueden haber visto algo ya de cómo se verifica el epicentro, o la técnica que se ocupa, o la técnica primitiva es verificar la diferencia de tiempo entre la llegada de la primera onda, que es la onda P, y la llegada de la onda principal, que es la onda S. Sería un intervalo de tiempo. ¿Sí? Y como se sabe técnicamente de cuál es la velocidad que tiene cada tipo de onda, y yo conozco de un acelerograma en particular la diferencia de tiempo entre la llegada de una onda y la otra, y yo sé que las dos partieron del mismo lugar, pero a distintas velocidades, yo puedo estimar con esta información de delta tiempo la distancia en donde se ubica el epicentro de esta estación. ¿Sí? Y si yo tengo 3 estaciones, porque si yo tengo una estación, el epicentro puede estar en cualquier parte a la redonda a esa distancia. Yo no sé dónde. Pero si yo tengo 3 estaciones por lo menos, y de cada una de las 3 estaciones hago el mismo ejercicio de medir la diferencia de tiempo entre la llegada de la onda P y la onda S, puedo más o menos estimar dónde está efectivamente el epicentro sísmico. El espectro ahí ya, miren, este es el caso más complicado, porque este es donde golpeó más fuerte el sismo. Eso es algo un poco raro, que explica, me parece que está al interior de Iquique, si no me equivoco. El acelerograma que se registró en el Maule, el más potente de Iquique. Ustedes se dan cuenta que el segmento con movimiento fuerte del Maule fue bastante más largo que el segmento con movimiento fuerte de Iquique, y además reparen el detalle, no está en la misma esfera, cosas.
esta escala es un poco más chica. Aquí tiene 0,4 y aquí tiene 0,2 nomás. O sea, todavía que aún achicarlo más, y se dan cuenta que el sismo de Iquique fue bastante más chico que el sismo del Maule. ¿Eh? O sea, la fase de movimiento fuerte es mucho más larga y los pics también son mucho más largos. Aquí estamos hablando de 0,47 G más o menos, y aquí estamos apenas en 0,28, 0,31, 0,34. ¿Eh? Para establecer la comparación. Y aún más todavía, si uno compara espectro, si uno compara los espectros, se da cuenta que el espectro del sismo del Maule es bastante más alto que el sismo de Iquique. Y además en el caso del sismo del Maule está comparado también con el espectro que indica la norma sísmica, el espectro limpio, sí, porque el espectro de la norma sísmica, ustedes saben, o los que están en antisísmica deben ya estar conociendo el detalle, el espectro se reduce con un factor que se llama R, y es de acuerdo a la forma de la estructura y a la materialidad y qué sé yo. Aquí no, el espectro está limpio, y sin aplicarle factores de importancia ni nada, sino que limpiecito, ¿no es cierto? Suponiendo que hay suelo 2, ahí de nuevo otro detalle, está hecho supuesto para suelo 2 porque a la fecha en que se generó este informe, que fue inmediatamente después del sismo del Maule, todavía no se hacía el cambio de la norma, en donde se modificó, entre otras cosas, la tipificación de los suelos. Entonces el suelo 2 corresponde más o menos a un suelo B, a lo mejor un C, depende de las circunstancias particulares que tenga. ¿Okay? Entonces ahí está el espectro de la norma. El espectro de la norma en respecto del Maule es claramente más bajo que el espectro que entregó el sismo. Ahora aquí también el sismo mismo hay que hacerle todo el proceso de suavizado matemático para dejarlo un poquito más homogéneo. En el caso de Iquique, la diferencia evidentemente es menos dramática, ¿no? El acelerograma de Iquique pasa en una cierta parte el 1, digamos, está por aquí, más o menos, Iquique, un poquito más bajo. Pero como ustedes se dan cuenta, la forma del espectro que tiene la norma nuestra, digamos, para estructuras, para edificaciones, ¿no es cierto? Se asemeja bastante a la forma que tiene el espectro que se obtiene de un sismo típico nacional, digamos. Eso es lo interesante, que el espectro de la norma se debe parecer al espectro que entregan los sismos nacionales. La visita técnica se llevó a cabo en 3 o 4 días, ahí está indicada la fecha, digamos. El día viernes viajamos de acá a Iquique, el viaje es bien largo porque para en Antofagasta más encima, y llegamos en la noche prácticamente a visitar un edificio, que es un edificio atlántico en Iquique. El día sábado, durante la mañana, visitamos Alto Hospicio, que es un sector que fue bastante afectado, ya va a mostrarles todo el detalles de eso. Después de la tarde visitamos el condominio Pablo Neruda, que es uno de los que probablemente más apareció en la tele como el niño símbolo del terremoto. Después estuvimos el domingo, seguimos visitando varios sectores de Iquique. Durante la mañana también continuamos con varios sectores en Alto Hospicio. Y en la tarde nos fuimos a Guara, que es como a 80 kilómetros de Durán. Como 80 kilómetros de Iquique, nos fuimos a Guara. A ver, porque nos habían contado que había muchos problemas, efectivamente había muchos problemas, pero también es porque la zona era bastante precaria, o sea, prácticamente no había construcciones que no fueran de adobe, entonces había muchas cosas en el suelo. Y el lunes nos volvimos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Viene Don Luis con los daños, que tiene una presentación aparte. La fiebre, la fiebre, no.